Mi nombre es José de Jesús Martínez Calderón. Yo pinto desde hace 33 años y las fuentes que proveen toda mi creatividad pues son el cine, la literatura. Soy un pintor colorista y me gusta expresar con colores lo que no puedo hacerle con el dibujo. Pero hay veces que es tan importante lo uno como lo otro, las texturas. Mi creatividad nace de ahí, motivado por esas corrientes del fauvismo, expresionismo, nuevos salvajes. Sé ahora qué es lo que se siente tratar de plasmar una idea, un lenguaje, y que la gente vaya poco a poco conociendo el lenguaje que uno le da con su trabajo. Pero me parece que la gente debe de saber que yo hago con mi pintura una manera de lenguaje que es lo más cercano a la expresión más pura que puede haber de una persona. Trato de plasmar lo mejor que hay en mí como persona. Yo pues desde los 70s me acerqué a la pintura y a pesar de ser un pintor dominguero, pues me ha llevado muchos años a descubrir, encontrar, experimentar. El cine me ha sido para mí un vehículo maravilloso porque es mágico también, igual que la pintura. Cada artista pone con su expresión del rostro, de los ojos, de las manos, y yo con mi trabajo de pinceles, de espátulas y otros medios que utilizo para hacer texturas, me divierto, pero también sufro porque es muy difícil uno transmitir lo que uno quiere y finalmente uno pinta como pienso yo que así es como puede, porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Pero el resultado es lo que ustedes ven. Yo viví esta época maravillosa de los años 60 y 70 cuando fui joven. Él es John Lennon y este es un mexicano cualquiera que puede ser el entrevistador, el entrevistado o cualquiera que sea mexicano. Esta pieza es, creo yo que es una pieza importante en la colección del 2010 que presenté el 16 de enero. Se me hace importante por el contenido que estoy tomando yo de la simbología norteamericana, utilizando la simbología mexicana para nuestros santos de las iglesias del catolicismo, que son como columnas donde va sustentado el San Miguelito. Es un signo que yo diseñé para esta pintura, doble signo, que significa la S de San Miguelito, de Sam, y la M de Miguelito, pero también puede ser como American Money y los ángeles que hacen el artilugio de ser un retablo, como los que hay aquí en muchas iglesias de México, que la gente va a dar gracias por su salvación o que la gente dijo que se curó de una enfermedad y manda a hacer una pequeña pintura como un milagro para tal o cual santo o imagen dentro del catolicismo. Pero yo aquí juego con todas esas ideas que la libertad de ser artista me da, el conocimiento de todos esos ejemplos que menciono, pues los conjugo aquí de una manera un tanto folclórica, si se quiere, por los colores, simbolizando el cuerpo de una persona o de San Miguelito como sacrificado, los sacrificados que muestran el corazón y la sangre, que puede ser parte del cuerpo, parte de la simbología de los santos, heridos por el sacrificio que llevan, y los ángeles que muchas veces sustentan al santo principal, que es donde descansan tal o cual santo. Y aquí es la idea donde pues se conjuga el refresco de cola, donde nace la serie de Mickey Mouse o ratoncitos, pero es una forma festiva de hacerlo alegre a la vista. Eso es todo.